Amigos de Gluck, como lo hemos venido mencionando, estamos a unas horas prácticamente de arrancar uno de los eventos virtuales con mayor expectativas en el mundo de los cómics, que es DC Fandom. Y las últimas horas han sido cruciales, ya que se reveló que en las próximas películas del universo extendido de DC veremos a Ben Affleck, Michael Keaton y a Robert Pattinson interpretando tres versiones diferentes de Batman. Justo hace unas horas se confirmaba que Ben Affleck se volvería a cubrir con el manto de este personaje, ya que los fans en redes sociales muy insistentemente lo aclamaban. Su aparición será en la película de The Flash, prevista para el 2022, protagonizada por Ezra Miller. Donde lo más interesante es esto. ¿Sabe lo que puede significar que prácticamente podríamos tener a tres actores diferentes interpretando al mismo personaje en distintas épocas? Esto es uno de los principales atractivos de The Flashpoint, en el supuesto argumento de que la película fuera una puerta de acceso a diferentes universos donde podemos tener mundos alternativos con distintas líneas temporales. Es aquí donde se confirma esta posibilidad, ya que la aparición de Michael Keaton como Batman será una realidad, porque está muy cerca de cerrar este contrato que le va a permitir hacer su aparición en Flash. Otra pregunta interesante es, en los próximos proyectos de DC, ¿a qué otros personajes del mundo de DC retro podríamos ver? Les puedo dar una pista. Hace poco también vimos a Michelle Pfeiffer mostrando un video agitando su látigo o la aparición de Linda Carter también en uno de los paneles de DC Fandom. Esto significaría que realmente todas estas especulaciones que han existido con respecto al nuevo rumbo que va a tomar DC van a ser bastante interesantes. Así que no se pueden perder este evento que va a estar impresionante y sobre todo va a revolucionar el mundo de DC Comics. Comparte tus comentarios, yo soy Laura Sandoval y sigue aquí en Gluck MX.